¡Germán! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condicional, ¿no? Vaya, supongo que estaremos aquí un rato. ¿Jugamos a las preguntas? ¿No? ¿Y un pulso de jugares? De acuerdo, a puñetazo limpio. ¡Hola! Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, ¡luchemos! Tío, no puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota, tú solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se mediría? Vale, voy a atacarte de verdad. ¿Por qué haces esto, Germán? ¡Porque si no lo hago, me matarán! A ver si me esquivas. Si confiesas, podré ayudarte. ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve ese dinero! Lo siento, eso es imposible. ¡Quieto! Si me lo pides educadamente, quizás. ¡Pilla! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atracar bancos... Operaciones intradía son lo más. ¡Espera, espera! ¡Oh, no! ¡Venga, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! Esto te va a doler. Me estás preocupando, Germán. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. Ni siquiera sé si esos tipos son personas, a saber lo que hay bajo esas máscaras. Espera. ¿Has dicho máscaras? Los tipos de las máscaras, ¿para qué quieren el dinero? Ni lo sé, ni me importa. En cuanto termine el trabajo, me voy. Vale, directo a tu cara. Ríndete ahora y podremos protegerte. Tú no has visto lo mismo que yo. ¿Pero qué? ¡Hijo de...! Vale, última oportunidad de rendirse. Y esta vez va en serio. ¡Estate quieto! Vale, antes era una broma. Esta es tu última oportunidad de verdad, en serio. Lo siento, Germán. ¡Ah!
Es por tu culpa. Te lo has buscado. Tío, estaba asustado y desesperado. De repente, estos demonios están por todas partes.